This is Jesse Cove from Cobra Kai Season 3. You don't show your opponents mercy, so subscribe to Nexus Geek Zone. You understand that? Cobra fans, sí habrá noticias muy pronto sobre la temporada 5 de Cobra Kai, pues el productor más controversial de los tres grandes de la serie ha hablado. Y bueno, sí que te dará gusto escuchar lo que dijo. Así que bueno, dejemos el parloteo, ponte cómodo, que vamos a iniciar con el video del día de hoy. Si te gusta el mundo de la lucha libre en general, te invitamos a formar parte de nuestro canal secundario Nexus Wrestling Zone, donde subiremos tops, opiniones y curiosidades sobre este fantástico mundo del pro wrestling. Así que suscríbete y deja tu comentario. Un fan se atrevió a mencionar a John Hurwitz por medio de Twitter sobre cuándo habrá noticias de la temporada 5. Lo que pone el usuario llamado Rick es lo siguiente: ¿alguna actualización sobre la temporada 5 de Cobra Kai? A lo que el productor John Hurwitz le responde sorpresivamente lo siguiente: la temporada 5 está completamente editada y es increíble. Seguimos mezclando la segunda mitad y trabajando la partitura con nuestros compositores. Me encantan algunos temas musicales nuevos. La fecha de lanzamiento aún no se ha anunciado, pero debería haber algunos adelantos divertidos en Cobra Kai Netflix Is a Joke el 5-5. Las entradas aquí. Pero vaya que entonces sí tenemos que ver el evento de Netflix Is a Joke, el cual será del 28 de abril al 4 de mayo, en donde sí veremos, al parecer sin ser algo bait como la vez pasada, algún adelanto de Cobra Kai y su tan ansiada temporada 5. Podríamos ver un teaser del padre de Miguel o del rumoreado Mike Burns. Recuerda que en el mundo de Cobra Kai todo puede pasar. Sea lo que sea, estaremos muy contentos de ver lo nuevo que se acerca a esta grandiosa serie. Pero bueno, ¿qué piensas? ¿De qué crees que se trata este avance? Déjamelo saber en los comentarios, que te estaré leyendo, así como tus sugerencias para próximos videos. Recuerda dar like a este video si te ha gustado, y también no olvides que el dolor no existe en este dojo, ¿cierto? Ahora vamos con los Cobra saludos a los miembros de este canal, y estos son para Ángel Javier Andrade, Lau Cáceres, Ramses Skywalker, Epic Yeti, Alex752BG, Gary Spidey, Geek y Claudio Ñanco. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Te recuerdo que si quieres ser miembro de este canal, está la opción de unirse a un lado de suscribirse, o bien en la descripción de este video está el enlace directo para que vayas a ver todos los beneficios que este canal te ofrece. Y ahora vamos con los saludos más rápidos y audaces como un águila, y estos son para Leonel Maciel, Ricardo Castañeda, Supercrack64, Santiago Vega, Roblo Knight, Ángel25HDZ, Josué Cárdenas, Mr. Bushido Shippuden y Florencia Escubilla. Muchas gracias a todos ustedes por seguir apoyando al canal. Te recuerdo que si quieres salir en esa sección, debes ser tan rápido y audaz como un águila y estar atento a todos los videos que estamos subiendo. Siempre subimos video diario, así que estate al pendiente de ello. Así como te recordamos participar en la trivia del principio del video para poder hacer el comentario fijado en ese video. También te invitamos a seguirnos en nuestras demás redes sociales, donde seguimos subiendo contenido de Cobra Kai y otras cosas más. También te invitamos a formar parte de nuestro servidor de Discord, donde tendremos una convivencia más cercana. Y bueno, ahora sí, ¿qué más sigue, Sensei Lawrence? Solo les digo que si quieren aparecer aquí, deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal.